número 2, Eléctrica de la Gloria, con 47 meses de edad y con un registro certificado de hasta occidente. Es una imagen del niño de la pequeña luna de la aldea, escarabajo sobre el terreno. Bernardo y su criador, ahora Alexander, su propietario. Ejemplar que pasa en la bendición en Paranoa, departamento del Atlántico, Monta Manuel Antonio Ríos. Por el número 2, Eléctrica de la Gloria. Que quizás sea la de mayor calificación en el conjunto. Tenemos una potranca de buen desarrollo muscular, de buena talla y también un buen desarrollo en sus masas musculares. Miremos la colocación de cabeza, es una yegua estable en esa colocación de cabeza, una yegua de bonita mecánica, una yegua que se escucha clara en este aire de la trocha y además que hizo una muy buena prueba individual con unos muy buenos giros a través de la categoría. Después de la galopar, por favor. En el galope la yegua cumple, lo hace con reunión, con suavidad y con continuidad. Con mucho gusto para ella el título de mejor en la tarde de hoy. ¿Cuál es la potranca que se asemeja a ella? La que le sigue. La potranca, póngale movimiento de la potranca número 4, por favor. La potranca 4. Esta es la potranca que si comparamos con la anterior es la que le sigue en puntaje. Miremos la talla de la yegua. Miremos la colocación de cabeza de la yegua. En ese 25% es importante porque es el prototipo de las yeguas de la trocha del galope. Una yegua también con compensación, con buena prueba individual y con buena mecánica. Ahí la pueden ver y una yegua estable en su cabeza y en su boca. Desprende la galopar, por favor. En el galope también lo hace con reunión, con suavidad y con continuidad. Para ella, la cinta azul de primer puesto. El día de mañana, reconfirmado, hora de inicio, 3 en punto de la tarde. Reconfirmados, 3 en la primera competencia. Ha sido adjudicado el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento a Electrónica Eléctrica de la Gloria, la hija del ejido de la Virginia en Luna de la Aldea, propiedad de Howard Alexander, que pasa en la bendición, presentada por Manuel Antonio Ríos. Cinta azul de primer puesto para Constancia de Villa Concha. Bucéfalo de vuelta grande y consentida de la Cartuja, propiedad del criadero Barcelona, presentada por Jorge Andrés Sierra Cataño. Cinta roja de segundo puesto para Duquesa de Villa Camila, la hija del rescate de Villa Carelli, detalle 3 y 0, propiedad de Nicolás Rodríguez, presentada por Eduardo Gonzalo Villegas. Cinta amarilla del tercer puesto para Eliseba de Cacagual, la hija de Aarón y Latifa de Cacagual, propiedad del criadero Cacagual, presentada por Roy Salcedo. Y cuarto puesto para Mulán de Andalucía. Desafío de los niños en ignora
Mónica Sanare, propiedad de Jaime Alberto y Salvador. Vamos a realizar en este momento la rifa que realizó Fundación Pan para un Abuelo, la tercera.